Hay que saberse las potencias del 1 al 20. Del 1 al 10 las sabéis. 11 al cuadrado es 121. 12 al cuadrado es 144. No os veo escribiendo. 13 al cuadrado es 169. 14 al cuadrado es 196. 15 al cuadrado es 225. 16 al cuadrado es 256. 17 al cuadrado es 289. 18 al cuadrado es 324. 19 al cuadrado es 380. Uy. 61. 11 al cuadrado, ¿no? Y 20 al cuadrado es 400. ¿Y por qué no pones cuadrado? Sí. Porque me lo sé. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque te va a facilitar un montón la tarea. Cuando tengas un número al cuadrado te va a salir el tirón. Entonces, cuando tengáis que estudiar matemáticas, yo lo primero que haría sería mirar los ejemplos que vienen en el libro. ¿Vale? O sea, vamos a aprender a estudiar matemáticas. El profesor lo explica, yo lo explico, pero no está prohibido por la ley coger el libro y leerse lo que viene en la página, que para eso está el libro. Entonces voy a hacer los ejemplos que vienen aquí. Esto es lo que yo hacía cuando estudiaba matemáticas. Raíces cuadradas, te ponen un ejemplo, raíz de 25 partido 4. Para calentar. ¿Eso cómo lo harías? Alejandro, ¿cómo hago eso? La raíz de 25 y la raíz de 4. ¿Puedo separar la raíz? La raíz de 25 es 5 y la raíz de 4 es 2. ¿Alguien no ve que la raíz de 25 es 5? 5 por 5 y 2 por 2. Muy bien. Otro ejemplo, raíces cúbicas. ¿Cómo hago? Raíz cúbica de 8 partido 1000. Lo mismo. Lo mismo, lo separo y hago cada uno por separado. A ver, ¿qué número tengo que elevar a 3 para que me dé 8? Y probando. 2 por 2 por 2. 2 por 2 por 2. Entonces la raíz cúbica de 8 es 2. ¿Y qué número tengo que elevar a 3 para que me dé 1000? 10. 10. 10 por 10 por 10. Otras raíces. Raíz quinta de 32. ¿Qué número? Tengo que elevar 5 para que me dé 32. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 32. No. Raíz cuarta de 10.000. 10. Vamos, es que si tiene 4 ceros, 4. Entonces, fijaros que os ponen ejercicios facilito para que vayáis calentando. Si hacéis esto, van a resultar más fáciles los ejercicios que vienen después. Entonces, ¿cómo cuando hace deporte? Primero tiene que estirar, calentar. ¿Cuánto hemos tardado? 2 minutos. No tiene nada. Luego vienen ejercicios resueltos. En el ejercicio al lado viene cómo se hace. ¿Vale? Espera, espera. ¡Venga! No. ¡Vamos! ¡Venga! ¿No habéis visto el capítulo de los Simpsons que van a un restaurante a comer? Sí. Y hay un maître allí que les va a poner mesa y le dice, queremos mesa para 5, para 4. Dice, sí. ¿No he visto ese capítulo? Sí. Y le pregunta Bart a Homer, ¿y por qué habla así? Le dice el metre, ¡sufre un infarto! Sí, hombre. Entonces, un verano estuve con un alumno así, ya se me pegó. Y le digo, ¡venga! ¡Vamos! Venga, Alejandro.
No, Alejandro, he dicho. ¿Qué es? ¿Sí? ¿Raíz cuadrada de 49? No, tú no, tú haz lo mínimo. Yo no se lo he dicho, ¿eh? Ha sido ella. ¿Qué número hay que elevar a 2 para que dé 49? Como probando, 1, no, 2 al cuadrado, 4, 3 al cuadrado, 9, 4 al cuadrado, 16, 5 al cuadrado, 25, 3 al cuadrado, 36, 7 al cuadrado, 49. ¡Oh, 7! ¿Y qué número hay que elevar al cuadrado para que dé 16? Pues 4. ¿Yo? Esto sí que... Bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hago eso? Sin la calculadora. Los dos primeros números, los dos. Sí, pero sí, ¿qué haces con la calculadora en la mano? Se le pone una coma, cada dos números se le pone una coma. Sí, pero no hacerlo con, sino... multiplicando a ver cuál más te acerca. Por tanteo. Tanteo ahí, probando. A ver, 200 al cuadrado es 40.000, no puede ser. 100 al cuadrado es 10.000, se pasa. 50 al cuadrado es 2.500. Ya lo sé. 30. Espérate. 70 es 4.900. 65. ¡Pero que no lo diga! ¡Que estoy probando! Spoiler, y yo. Cállate. Que me da igual que venga. Pero es que no lo mire. Si lo mira no tiene... Yo lo que hago es ir probando. Voy a probar con el 65, a ver. 5 por 5, 25. Me llevo 2. 6 por 5, 30. Me llevo 3. 66. No, es 65, ¿no? Ah, queda exacto, claro. Claro, si no era 65, tenía que ser 66. Es que lo pones bien, bien. Ay, me he equivocado. Uy, hoy está torpón. Ya está. Otro. Ay. Raíz cúbica de 1000. Partido 64. Raíz cúbica de 1000, ¿qué número es? Alejandro. Es que si lo decís, no. Y raíz cúbica de 64, hay que buscar un número al cubo que es 64. 2 al cubo es 8. 3 al cubo es 3 por 3 por 3, 27. 4 al cubo es 4 por 4, 16. Por 4 es 64. Por 4. Pues ya está. Pues ya está. Este sí que es la bomba. Esto sería raíz quinta de 1 partido raíz quinta de 243. Raíz quinta de 1, ¿qué número es? 1. Y raíz quinta de 243 tenía que poner, por ejemplo, 2 elevado a 5 es 32. Pues tiene que ser 3. Sí, es 3. Es 3. Y ahora, que ya he practicado uno facilito, me he entrenado un poquito más, ahora me pongo a hacer los ejercicios. Vamos a ver. Vamos a ver. Meamos. 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 A unas malas. A unas malas. Lo que puedo hacer es factorizar 64. Y me doy cuenta de que 64 es 2 elevado a 6. Ahí va.
Entonces, ¿a qué número tiene que elevar 6 para que te dé 2 elevado a 6? Pues 2. Yo, hemos visto que lo opuesto de la raíz es la potencia. Si eleva 6 y hace la raíz sexta, te queda el mismo número. 2 elevado a 6 es 64. Raíz sexta de 64 es 2. ¿Qué? Pero si, por ejemplo, tú quitas 6 de arriba, ¿no? Porque la raíz es... Pues ya sería raíz cuadrada. Sería 8. Es 8, claro. Ah, mismo. Pero es que es raíz sexta. El siguiente lo vamos a hacer por tonteo. Dale. Vamos a ver. Yo voy probando números al cubo. 2 al cubo es 8. 3 al cubo es 27. 4 al cubo es 64. 5 al cubo es 125. Pues tiene que ser 6. Es que... Pues ya el 7 se va a pasar. Tiene que ser 6. ¿Por qué? Porque 216 es 6 al cubo. Porque tenéis que multiplicar 6 3 veces para que se dé 216. Bien. Bien dicho. Este es el que más me gusta a mí explicar de todo. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago? No puedo. No puedo con esto. Claro. A ver, yo lo separo. Digo, esto es 144 por 100. Y lo puedo separar. Y como he puesto antes la tabla de cuadrados, que os la he puesto... 144, ¿qué número al cuadrado? Míralo, Alejandro. No, déjame tú a mí, que explique. Que no me deja, digo Alejandro, ya me lo ha dicho. Una vez. Pero cállate. 144, 12. Y raíz de 100 es 10, 120. Que yo ya lo sabía de antes, pero... ¿cómo se hace? Que me habéis preguntado, ¿cómo se hace con la calculadora? Para separarlo mentalmente. No, porque yo no sé qué es 120, no tengo calculadora. Yo soy muy lentito. Déjame la calculadora, voy a enseñar. Es que la mía no es igual. ¿Qué es? La mía es profesional. Aquí está. Esto es muy fácil de hacer. Escribí el 6. Luego le dais a la tecla Shift. Shift. Y el gorrito. Shift gorrito es... Este es el símbolo que viene en Shift gorrito. Es el simbolito que viene. Eso quiere decir raíz de índice X, que es este número, y luego ponéis el número. Arriba a la izquierda. Entonces tú pones 6, shift, raíz X, 64. 2. ¿Que dónde está el 6? ¿Are you kidding me or what? ¿Dónde está el 6? Yo el 6. ¡El gorrito! ¡Aquí está el gorrito! Sí, ese gorrito. Venga, sigo, borro. A ver, este es más divertido. Esto sería raíz sexta de 1 entre raíz sexta de 64. Raíz sexta de 1, ¿cuánto es? 1. ¿Y qué número hay que elevar 6 para que dé 64? 2. 2. Pues si no, otra vez. Es que... Más 6 trabaja doble. No, sí que sí. Un medio. Yo no borro. ¿Por qué? ¿Importa que la punta tan?
Grandes misterios de la humanidad. En Discovery Channel. ¿Por qué el portaminas de África pinta tan mal? Esto sería raíz cúbica de 64 partido raíz cúbica de 216. Hemos hecho antes la raíz cúbica de 64. ¿Qué es? 2. 2 al cubo es 8, ¿no? 2 no es. 64 no. 4. 4 por 4 es 16. 16 por 4 es 64. Y el 216 me parece que también lo hemos hecho antes. Vamos, que si os duele mucho la cabeza, factorizamos. 8. 8. 6. 6. 6. 6. ¿Otra vez? Esto es probando. Esto es probando. No, no, yo. No tú. No, yo no puedo estar apoyada. Este de qué grande. Uy, la niña de Derrín. La niña de Derrín. Ah, ¿cómo es? Eso es. Pero vamos a ver, si quieren que la gente vaya a ver la película, ¿qué van a decir? Basado en una historia real. Hay una muñeca, yo tengo una muñeca en mi habitación, basada en una historia real. Raíz cúbica de 1000. Venga, 2000. De 1000 son 10. De 1000 son 10. Y de 3.375 son 5. Vamos a ver. Más de 10 tiene que ser. ¿12? ¿Será 12? Yo creo que no. ¿13? No. 5. Yo creo que es 15. Porque terminan 5, voy a probar. 225 por 15. Se pasa. Seguro. Premio para el caballero. 15. Vamos a ver, esto solo se puede hacer probando. Es que no hay otra manera. Hay que probar. 10 por 10 por 10. 14 por 14 por 14. El 2. No, que va. Espera, espérate. Espera. My calculator. ¿Sí? ¿Can you give me your calc? Calculator. ¿Borro? No, espera, espera, que me estoy copiando. A ver, ¿qué es eso? ¿Ok? ¿Chief? ¿Puede borrar? Para hacer las fracciones tiene que ponerlo entre paréntesis. ¿Cómo? Justifica. Chief con cierta. Son las siguientes frases. Como menos 5 elevado a 2 es... Igual a 25. 25. Entonces la raíz de 25 es... No, porque menos 5 no tiene raíz cuadrada. No, te has equivocado. Sí, la raíz de 25 es menos 5. ¿Sí? Sí, las raíces cuadradas, las que, las que tienen solución, tienen dos soluciones, más 5 y menos 5. Lo que no puede haber es una raíz cuadrada de un número negativo. Ah, venga. Esto no se puede hacer. Esto sí. Claro. Otra, menos 5 es una raíz cuadrada de 25. ¿Es verdad? ¿Sí? Si es lo mismo que pone arriba. Vamos a ver, acabamos de decir... África, ¿puedes dejar de jugar con el portamina y atender? No, no estás intentando. Puede que sea primo.
Sí, la raíz de 25 es más 5 y menos 5. Menos 5 es una raíz cuadrada de 25. Sí. 81 tiene dos raíces cuadradas. 9 por 9. Sería 9 y menos 9. No. Y aquí pone 3 y menos 3. ¿Tú estás salado o qué? Mal, fatal. ¡Mal! 9 y menos 9. ¡Mal! Incorrecta. El 9 y menos 9. La corregimos, ¿no? Sí. El 9 y menos 9. 27 tiene dos raíces cúbicas. ¿Y cuando sale? Tres y menos tres, mal. Raíces cúbicas solo hay una. Escúchame, José Lugal. ¿Por qué? Entonces ponemos. Que no, que solo hay una, que es tres. Porque menos tres al cubo no es 27. Entonces, solo hay también, no hace falta ponerla, ¿no? No, bien.